gracias a todos, son muy amables. ¡Qué éxito, Conchita! ¡Dame un abrazo! ¿He estado bien, Borras? ¡Genial! ¡Estupenda! Mira, que te lo digo yo, que llevo 30 años en el teatro. ¡Ay, gracias, Borras! Y detrás de ti, la Aurora y Coralina, que muy pronto van a despuntar. ¡Pobre! ¡La has dejado sin habla! ¡Claro, porque es fina, elegante, educada! ¡Ay, ya, ya! ¡No se la misconce! ¡Aquí viene Don Cosme! ¡Bravo! ¡Has estado genial! ¿Estás contenta? ¡Imagínense! ¡Estoy feliz! Y vivirás del teatro, Conchita. Tendrás coches, pieles, joyas. Mira, que te lo digo yo, que llevo 30 años en el teatro. ¿Pero no tienes coche? Con Leandro nunca tiene dinero para nada. ¿Anda por aquí? Seguramente en mi camerino, espantando a mis admiradores. Ese hombre es muy celoso. Acuérdense el escándalo que armó con aquel señor Campos, que era vendedor de seguros. Filogonio Campos. ¡Ay, ni me lo recuerdes! A Leandro se le metió en la cabeza que yo tenía que ver con el señor ese. Y hasta que no lo echó a patadas, no estuvo a gusto. Bueno, bueno. Para celebrar tu éxito y el final de la temporada, ¡haremos una fiesta! ¡Habrá sidra y pasteles para todos! ¡Ah! Y quedan autorizadas para que sus novios vengan a bailar. La gira, el dineral que vamos a ganar llevándote aquí en la cabecera del cartel, nada puede fallar. Ay, ha de ser muy difícil llegar a ser una artista animada por el público. Ay, no lo creo. Fíjate en mí, hace un año era yo apenas una colegiada. ¿Colegiada? ¿Tú? Ay, pero si dijiste en una entrevista que había sido bailarina oriental. Ay, la publicidad. Pero mi historia verdadera es muy común. A ver, cuéntanos, que nos tienes una foto. Sí, a ver, cuéntanos. Espera, cuando murió mi madre, se hizo cargo de un hermano suyo, mi tío Francisco. Pero como él siempre ha vivido, pues, en las Islas Canarias, donde tiene grandes negocios, me dejó internada aquí, en el Instituto Católico de la Mujer, AC. ¿Y viene a verte seguido? No lo veo desde que era así de chiquita. Pero eso sí, me escribe muy a menudo y me ha prometido que cuando termine mis estudios me dará un buen ingreso en el banco. ¿Y por qué no terminas tus estudios? Ay, locuras de juventud. Me escapé del internado con mi primer novio. A los dos días tuvimos una discusión y me abandonó. Ay, como todos los hombres. El mejor espanta. Pero lo del ingreso en el banco sigue en pie. Ay, claro. Cada semana, muy puntual, le escribo a Las Palmas, como si aún estuviera en el colegio. ¿Y sus cartas a dónde las recibes? Ay, pues en el internado. Una amiga que tengo ahí me las envía. ¿De modo que tu tío no sabe que es artista? ¡Ay, mi Dios lo mande! Con lo religioso y recto que es, si se llegara a enterar que me escapé, pues que ahora bailo y canto vestida así, ¡borras! ¡Adiós mi ingreso en el banco! Hija, tú sí que la has hecho. Ay, bueno, vamos a cambiarnos, porque quiero que me salgas de aquí. ¡Ponen guapas, muchachas! ¡Mina! ¡Mina, fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese! ¡Fuera! Y aquí no vuelven los herramientos, ¿eh? ¡Fuera! ¡Cállese, cállese! Si quiere ver de los grandes, que se vaya al museo. La verdad, no veo motivos para ese combate de box. ¡Esto es el colmo! ¡Mamá, dale así esta noche a Concha! ¡No es justo! A mí ridículos no. ¡Ridículos sus celos! ¡Prudencia, prudencia, por favor! Conchita no puede seguir siendo la víctima de las locuras de un celoso. ¿Celoso yo? Sí. ¿A dónde vas? Ven acá, ven acá. ¿Para qué la quieres? Es que le han llegado estas cartas. ¿Y no te he dicho, propina hermana, que las cartas de la señorita pasan antes por mi censura? Ay, ya va a empezar con sus celos de siempre. ¿Es que todo el mundo está loco? ¿Celoso yo? Sí, señor. Que fuera Otelo. ¿Quién es ese? Esta es una factura. Llevas. O esta. ¿A qué le huele? ¿Cómo que a qué me huele? La carta, ¿a qué le huele? Ah, huele a heliotropo.
Esta es del viejo que se siente en segunda fila. Esta no va. ¡Ay, qué hambre, qué hambre! Y eso es todos los días. Lo cual demuestra que aquí hay coquetería. Como cuando el tal Campos. ¡Ya, olvídese de Campos! No, señor, si lo llevo aquí, grabado. Tonterías y más tonterías. De Leandro Cascote nadie se burla. ¡Nadie! ¡Leandro! ¡Leandro! Ay, ahora qué. ¡Leandro! ¡Qué apuro! ¡Lee esta carta! Otro admirador. No, es de mi tío Francisco. Y dice que quiere venir a conocerme. Si tiene ese capricho, déjalo. Ay, pero no te das cuenta de que en cuanto llegue descubrirá toda la verdad. ¡Claro! ¡La huida del colegio! ¡Ay! ¡Ay, yo quiero volver a mi colegio! ¿Y cómo te da a mentir de un colegio del que te has escapado, eh? Ay, sí es cierto. ¿Qué hacemos? No te apures. Mientras llega de las Canarias hay tiempo de pensar. Ay, pero se está por llegar de un momento a otro. Además, en la carta me dice que trae un primo mío, que es oficial de la Marina. Pues para que nos conozcamos y... ¡me case con él! ¿Qué? ¿Tú casarte? ¡Ay, eso es lo de menos! Que descubre el engaño y yo pierdo el capital que me ha ofrecido. Espera, escríbele a tu tío y dile que te has cambiado de las Tienes razón, me meto a otro colegio y todo arreglado, ¿no? Sí, un colegio mixto, ¿no? Quítate eso de la cabeza, ¿entiende? Ay, Leandro, no compliques las cosas. Mi tío está por llegar de un momento a otro y un colegio no se improvisa. ¿Cómo de que no? ¿Qué se propone? Salvar a Concha. Conozco una casa que está en renta. La podemos alquilar y hacer ver a tu tío que es un colegio. Las chicas pueden ser colegiales. Claro que cobrarán su sueldo. Otras serán profesoras. Porras será el consejo. ¡Ah! Yo el director. Y el colegio se va a llamar Las Leandras. ¿Qué les parece? Muy bien, pero... ¿y mi negocio qué? ¡Ah, allí podemos ensayar! ¡No! ¡Eso sí que no! Y la que vaya al dichoso colegio que se olvide de trabajar conmigo. ¡Espérese, don Conde! ¡Espérese! ¡Ah, ya se le olvidará! ¡Hay que salvar a Concha! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos! Colegio de Educación Moderna para la Mujer, enseñanza superiorísima. Callejón del Sapo 146, horas de oficina. Deporte, labores, música, pintura, declamación, lenguas vivas y muertas. Se atienden señoritas de 15 a 65 años, preparación para ingresar al convento. Se hacen madres en pocos meses. Repostería y cocina. Se regularizan señoritas en todas las materias. Todo informe se dará de 10 a.m. a 10 p.m. Speak English. Entendez, François? Se parla catalán.